Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La tormenta tropical Sara provocó serios estragos a nivel estructural en Centroamérica en su paso eh, durante este fin de semana. Causó al menos dos decesos en eh, la región eh, centroamericana y las dos víctimas son de Nicaragua. Veamos esta nota de La Voz de América. Más de 120.000 afectados por inundaciones y deslizamientos que dejaron incomunicados a varios departamentos es el saldo de daños ocasionados en Honduras por la tormenta Sara, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Tenemos familias afectadas, tenemos 29.267 damnificadas, 4.215 evacuadas, 1.985 albergadas. Más de 7.600 personas recibieron asistencia en diferentes zonas de Honduras. Al menos 2.700 fueron evacuadas y 1.920 han requerido albergue. Al menos dos personas perdieron la vida. La presidenta Xiomara Castro anunció la movilización de recursos y personal para atender la emergencia. Entendemos que hay sectores que en este momento, por las condiciones de lluvias e inundaciones, todavía no hemos... He llegado para poder atender, pero inmediatamente tendremos presencia en estos lugares. El fenómeno climático ocasionó también daños en Nicaragua, donde una persona permanece desaparecida y 2.000 más fueron evacuadas. Belice reporta varias zonas inundadas y en México al menos seis estados están bajo alerta por las intensas lluvias. A pesar que la depresión tropical Sara abandonó el país, las autoridades aún se mantienen alertas por los remanentes de lluvias que podían provocar inundaciones en otras partes del territorio hondureño. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. La dictadura ha dicho que por lo menos 1.800 viviendas han sido anegadas a nivel nacional. Cifra que puede ir aumentando en la medida de que se vaya conociendo más datos de zona. Eh, a las que no se ha podido acceder. ¿Cuáles son las zonas de nuestro país eh, que se han visto más afectadas? Nueva Segovia, Madrid y Matagalpa. Las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Sara han afectado a unas 1.600 familias, lo que representa aproximadamente a unas 5.000 personas. Como les digo, los dos fallecidos que dejó el fenómeno eh, climatológico. Fueron registrados en, en Nicaragua un motociclista en Cuapa, en Chontales, y un niño en Estelí, quienes perdieron la vida debido a las condiciones adversas generadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos. Es lo que ha pasado con eh, la tormenta tropical Sara. Hay que tener cuidado porque no ha parado de llover y es muy probable que se mantenga el eh, clima. Bastante adverso para nuestro país en el sentido de que entre más llueve, más inundaciones hay. Ha concluido el reinado de Chinese Palacios como Miss Universo. El sábado fue electa como nueva Miss Universo Victoria Jair de Dinamarca. Chinese desfiló en un bellísimo vestido que parecía una, una muñeca. Realmente está. Imagen lo dice todo. ¿Qué dijo Chinese en sus últimas palabras? Y no ocurrió el milagro, como nos dijo Doña Díaz, que uno de nuestros seguidores, que a lo mejor en, en, la, en el último momento se podía pronunciar sobre la situación de Nicaragua. Esto fue lo que dijo en su, en su último eh, discurso. Hola, universo. Hace un año la vida de una orgullosa mujer latinoamericana cambió y la de una nación, mi Nicaragua, se llenó de luz. Gracias por elegirme como la reina del pueblo, porque cuando eres elegida como mi universo, nunca dejarás de serlo. Mujeres de todo el mundo, recuerden levantar su voz. Creo en el cambio que pueden hacer. Recuerden que no hay límites para las mujeres. Con mucho cariño, Chainis Palacios Cornejo, Miss Universo 2023, la reina de la nueva era. Eso fue lo que eh, dijo Chainice Palacios en su último eh, discurso como eh, Reina del Universo 2023. ¿Qué dijo la tía Am, doña Dick? La tía Am fue un poquito más allá, ¿no? Ella sí dijo, pero lo dijo antes de que concluyera eh, el... El reinado de Chinis. Le mandó un mensaje que dice: Es tu último día de ser la reina 2023, pero siempre te amaré y te extrañaré. Pasamos tanto tiempo juntos en el extranjero y siempre apreciaremos esos grandes recuerdos. Eres la reina del pueblo que más viajó en la historia del legado de mi universo. Estamos orgullosos de ti como una, como una de las luces infinitas más brillantes de nuestro universo. Eres la mujer mariposa valiente que nunca tiene miedo de decir lo que piensas y ponerse de pie como la líder icónica de nuestro tiempo. Eres la reina líder transformacional que influye a millones de personas. Buena suerte, eh, fue lo que le escribió la tía Anne, como le conocen a eh, la dueña de mis universos. Y eso fue lo que. Eh, los mensajes, ¿verdad? Tanto en la previa de la tía Am como lo que dijo Chainis. La danesa Victoria ya es una belleza, realmente, una mujer eh, muy linda. Este es el video, el momento en el que eh, escucha su nombre, ¿verdad? Y la reacción inmediata cuando. Eh, es coronada, y viene Chainis, ¿verdad? Detrás de ella, y al ponerle la corona, algo le dice, ¿no? Por su experiencia propia, la felicita, pero también le dice lo que sigue <laughs> en, el, en el acto. Así que esta bellísima danesa, Victoria Jair, fue la que se coronó como la nueva Miss Universo. Interesante que los nicaragüenses, además de Cheiniz Palacio, se destacaron en este evento. Porque quienes elaboraron, por ejemplo, el traje de fantasía de Dinamarca fueron los nicaragüenses Neftalí Espinosa y Stanley Núñez. Neftalí es este que está en pantalla. No, te, no encontramos eh, ninguna fotografía de Stanley Núñez para presentárselos. Y también... Quienes maquillaron a Victoria Jair, la nueva Miss Universo, coronada este, eh, este sábado, fueron Maynard Dávila y Álvaro Rugama, que aparecen en esta fotografía con eh, Cheinís Palacios. Vamos a ver qué pasa con Cheinís ahora, luego que ha concluido su reinado, se habla, doña el de un contrato con Telemundo, todavía no confirmado, ¿verdad? Pero es más o menos lo que está pintando en el futuro de eh, Cheney's Palacios ahora. Eh, la ex, o mejor, aquí no sé si es la ex, doña Díquel, es la Miss Universo 2023 que ahora ya está, nunca deja de serlo, como dice ella en su, en su mensaje, ¿no? Le deseamos lo mejor. A esta joven bella nicaragüense que puso muy en alto el nombre de nuestro país lo seguirá poniendo en alto porque como dice ella por donde vaya va a ser mi universo 2023 la nicaragüense mi universo 2023 lamentablemente la única mi universo que no regresó a su país durante su reinado porque la dictadura criminal de los Ortega Murillo no se los permitió Le deseamos lo mejor sí a Cheynis Palacios. ¿Cuántos me gustas llevamos a esta hora, doña Deíquel? Cuénteme Para yo contarle a los amigos por dónde anda el comportamiento de los me gustas. Dice doña Diquel que hemos alcanzado. ¿Cuánto? 210. Así ve. 210. Creo que deberíamos estar ya arriba de los 300, ¿no le parece? Entramos un poquito tarde, pero aceleremos con una nueva, con una la primera ola de me gusta. Eh, los 300, 350 y 400, porque el programa va a estar, se va poniendo cada vez mejor. Y recuerde que Nacatamalnica, Nacatamalnica.com le ofrece el sabor 100% nicaragüense y se lo lleva hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar o entrar al código QR que tiene acá en el cintillo para que... Vea el menú completo y se sirva usted lo que quiera y disfrute usted de lo que quiera del sabor 100% nicaragüense que le ofrece nacatamalnica.com. Bien, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, se pronunció en su cuenta de X sobre el destierro de su hermano obispo de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera, que también. Es presidente de la conferencia episcopal que la dictadura sandinista decidió desterrar eh, la semana pasada hacia Guatemala. ¿Qué dijo Monseñor Baez en su mensaje? Querido hermano Monseñor Carlos Enrique Herrera, estoy muy cerca de ti con el corazón y mis oraciones. Admiro tu testimonio pastoral y tu amor a la iglesia. Felices los perseguidos por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Cita, monseñor Baez, Mateos 5:10. Ahí ustedes están viendo el mensaje. También la conferencia episcopal de Latinoamérica, la CELAM, se pronunció en un comunicado sobre lo que ocurrió con el obispo de Ginotega. Está fechado el 15 de noviembre pasado y está dirigido este comunicado al cardenal Leopoldo Brenes, que es lo que dice. Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano seguimos con dolor los acontecimientos que afligen a la iglesia que peregrina en Nicaragua y en particular la situación que están atravesando varios obispos y sus diócesis. De manera especial, hoy nos vuelve a conmocionar la noticia del destierro de Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, obispo de Ginotega y presidente de la conferencia episcopal. Nos solidarizamos con él y rezamos con, rezamos para que esta situación se solucione pronto y pueda regresar a su patria. Acompañamos el camino de la Iglesia nicaragüense y les expresamos nuevamente nuestra cercanía y disponibilidad fraterna para con todos los obispos y el santo pueblo fiel de Dios con la fortaleza de la fe. Son testimonios de fidelidad al Señor que resplandece hacia todo el continente. Los encomendamos a la intercesión de la Purísima Madre de todos los nicaragüenses y firman los miembros de la CELAN, debo decir que me parece que el, 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 el mensaje es eh, correcto es adecuado lo que no me parece adecuado y aquí eh, pues debo ser como siempre yo, eh, lo más franco que puedo, es que se lo envíen al cardenal Leopoldo Brenes porque el cardenal Leopoldo Brenes no creo que esté eh, realmente conmocionado con lo que pasa con sus hermanos obispos. Yo no lo creo. Perdónenme, perdónenme, pero yo no creo que... Y por eso le digo que este, este, van, a, van, a, van a ver el comunicado que viene de Panamá, que es dirigido al mundo. Porque si vos se lo dirigís a una persona que es completamente indiferente, y esto no lo digo yo porque se me ocurra, los testimonios de los... De algunos de los obispos que han sido desterrados y de todos, todos los sacerdotes que han sido obligados a irse de Nicaragua, es que el cardenal no los ha llamado ni ha estado cerca de ellos en estas situaciones. Entonces, cuando yo miro que la, el, el comunicado dirigido a él, digo: deberán dirigirlo al mundo, a la, a, a la Iglesia Católica Mundial, porque se trata de un Cardenal que no pinta nada en esta situación y me refiero a abogar, a sentirse cerca con sus hermanos obispos y con los sacerdotes. No estoy diciendo, escuchen bien, no estoy diciendo que abra la boca porque ya sé que no lo va a hacer. Ya sé que no lo va a hacer. Pero ni siquiera acercarse a sus hermanos obispos. Para consolarles, para decirles aquí estoy con ustedes, les acompaño a los sacerdotes desterrados, a los que han sido obligados a quedarse fuera tampoco. A eso me refiero, porque hablar, cuando ha hablado, es para atacar a los medios. Y ese es su ese es su problema. Y ese es su, el, estilo y su problema, el estilo y su problema. Pero no hablar con sus hermanos obispos, no ofrecerles una palabra de aliento a los sacerdotes que han sido desterrados de nuevo, este no es un invento mío es lo que han dicho los eh, religiosos, los sacerdotes eh, que han sido obligados a vivir fuera de Nicaragua impresionante por ¿no? por eso por eso es lo que estoy diciendo. Es que añadir que él dice que nadie le está. Van a decir que estamos nosotros exigiendo que se pronuncie en público. No, eso ya sabemos que no lo va a hacer. No lo hizo antes, cuando las cosas estaban todavía, todavía. Cuando señor Álvarez, pues, ni en privado. Entonces, es por eso les digo que a la SELAM, pues qué bien que hacen público su, su sentir y su cercanía con la iglesia católica de Nicaragua. Pero el, el mensaje no debería dirigirlo a una persona que, que pues que le da... indiferente, no hay, no hay mayor cercanía con su, sus hermanos. Por ejemplo, el otro pronunciamiento, el de la Conferencia Episcopal de Panamá. Vean cómo lo dirigen, a quién se lo dirigen. Mensaje de solidaridad de la conferencia episcopal panameña unidos en oración y solidaridad con la iglesia y el pueblo de nicaragua la conferencia episcopal de panamá no está dirigida a nadie está es un mensaje de solidaridad desde panamá a la iglesia de nicaragua aquí me parece que es más adecuado no expresa su profunda consternación y dolor ante las injusticias que continúan afectando al querido pueblo de nicaragua y a su iglesia nos conmueve especialmente la reciente expulsión de Monseñor Carlos Herrera, obispo de la diócesis de Ginotega y presidente de la conferencia episcopal, un acto que representa no solo una agresión contra la iglesia, sino también un atentado a la dignidad y los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Como hermanos en la fe, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Nicaragua. Nos solidarizamos con su dolor y reafirmamos nuestro apoyo a los pastores que con valentía y fidelidad continúan defendiendo la verdad, la justicia y la libertad religiosa, pilares esenciales de una sociedad justa y en paz. Mantendremos nuestra oración permanente para que la paz, la reconciliación y el respeto a los derechos humanos prevalezcan en Nicaragua frente a las graves violaciones. Que el Señor, fuente de toda justicia y consuelo, acompañe a nuestros hermanos nicaragüenses en estos momentos de prueba y fortalezca su fe. Y esperanza. ¿Dirigido a quién? Un mensaje de la Conferencia Episcopal de Panamá al mundo y particularmente a la Iglesia de Nicaragua. Me parece a mí que es más, es más adecuado y de oh, nuevo hay gente que se molesta conmigo porque qué barbaridad, Luis, ¿cómo le faltas al respeto? Yo estoy diciendo la verdad nada más. Decir la verdad a veces suena ofensivo, pero es la verdad. Como esta verdad que les voy a contar ahora. Hay detalles que hemos conocido de cómo fue secuestrado por momentos, oigan bien, secuestrado por momentos Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de la diócesis de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Estuvo efectivamente, de acuerdo a una fuente eclesial, en un encuentro de la conferencia episcopal y se quedó a dormir en Managua para luego buscar cómo volver hacia Ginotega. Salió del sitio en el que durmió y los que lo estaban espiando lo detuvieron por lo menos a unos dos kilómetros de la localidad en la que había descansado. Una patrulla se le atravesó. En el camino, y su conductor se orilló en la carretera, como decimos popularmente. Entregó los papeles, y, pero cuando estaba entregando los papeles le dijeron: No, no, bájese del carro al conductor. A Monseñor Herrera no le dijeron que se bajara del carro, le dijeron que permaneciera a él. El policía tomó el vehículo y lo condujo directamente hasta el aeropuerto internacional de Managua. En el camino le entregó un pasaporte recién hecho al obispo de Jinotega y le dijo que tenía que irse del país porque su comportamiento estaba atentando en contra del orden y la seguridad nacional. Está efectivamente en Guatemala, en la, en la casa de sus hermanos, los frailes menores, pero imagínense ustedes cómo están operando. Se quedaron con el vehículo de Monseñor señor, Herrera. Al conductor lo dejaron ahí tirado en la calle, doña una cosa horrible. Eh, o sea, cuando uno se da cuenta de los niveles a los que han llegado los tiranos Ortega y Murillo y sus secuaces es lo que decía el doctor Guillermo Vélez. la progresividad que ha habido porque vamos, vamos a repasar rapidito en un minuto a Monseñor Báez la dictadura lo obligó a irse con las amenazas de muerte, con la información que le mandaron al Papa y con la, con la información que le mandaron a la Embajada de Estados Unidos el Papa le dice salga usted de ahí que no quiero otro mártir como San Arnulfo Romero en Centroamérica. Es una, en aquel entonces uno diría no fue directamente la dictadura, pero ya ahora viendo toda la entramada, pues lógicamente lo, uno va viendo cómo ha venido cambiando el comportamiento. Dos, cuando llegaron a pasar el límite de lo que uno podía creer posible, era que encerraran a un sacerdote y luego a un obispo. Lo hicieron con dos, con Monseñor Álvarez y Monseñor Mora. Ya fue un encierro directo en contra de dos obispos nicaragüenses. Pero después vino el destierro acordado con el Vaticano. Es decir, el Papa de acuerdo con que salieran los obispos y los sacerdotes que estaban eh, encerrados por el, por el secuestro y que salieran de Nicaragua porque la dictadura, la dictadura no quería tenerlos ahí. Y ahora ya no consultan nada con el Papa. Lo montan en un carro, o no, se montan en su carro, en el carro del obispo, bajan al conductor, le entregan el pasaporte calientito, añadí que el recién hecho. Entran el pasaporte, tiene que irse del país, porque su actitud y su actuar últimamente va en contra del de orden y la seguridad nacional. ¿Qué fue lo que hizo, Monseñor Herrera? Denunciar que el delincuente paramilitar y matón que hace el papel de alcalde. En Jinotega le llegaba a poner los parlantes a todo volumen a la, orilla, a la hora de la homilía allá en la Catedral de Jinotega. Pero no solamente eso, eso fue como ya el hartazgo de Monseñor Herrera, porque antes habían secuestrado y después expulsaron de Nicaragua también al vicario de la Catedral de Jinotega, Asdrúbal Celedón. El señor reclamó por eso, y entonces, cuando ya llega el término de que, bueno, esto de los parlantes ya es como. Bueno, es más, en el video donde él denuncia el sacrilegio del criminal, delincuente y asesino León Centeno él dice: ¿Y si van a decirle? Díganle. O sea, es como, como Y vayan a decirle. Y vayan a decirle. O sea, ya estaba ahí él. Sabido de lo que podía ocurrir, y entonces efectivamente la fuente me dice: lo estuvieron, le cruzaron la camioneta, tuvieron un delincuente. Cruzado el, cruzado el, 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 el vehículo de la, de la Guardia Sandinista, se baja uno de los oficiales, le dice al chofer: Bájese de ahí, ¿y dónde voy? Ahí, ahí se queda. Le entregan un pasaporte directo al aeropuerto. En el camino le dicen: Tome su pasaporte, usted se va a este país porque su comportamiento últimamente tiene que ver con acciones que ponen en peligro el orden y la seguridad nacional. Es lo que la fuente cercana ¿verdad? a Monseñor Herrera nos ha contado a nosotros sobre esto que ocurrió con él. Así fue. Así fueron los momentos previos a montarlo en un avión y a mandarlo hacia Guatemala con una escala en El Salvador. No, doña Edikel, es que Doña que me dice que si le van a cruzar así la, el vehículo de la banda del carro negro, es que la banda del carro negro es de los delincuentes que han salido, de los que han sacado ellos mismos de las cárceles, no, no le van a cruzar el carro así, hombre. Es más peligroso, Monseñor Herrera, que los de la banda del carro negro. Es más peligroso. Porque Monseñor Herrera pone en peligro la seguridad nacional con su actuar. Infringen la ley de la dictadura. Ya les cuento entonces los detalles de cómo fueron los momentos previos a la salida de Monseñor Carlos Enrique Herrera de Nicaragua. Me imagino la rabia, la tensión también de ese momento, qué horrible que te bajen, o sea, que te detengan, que bajen al conductor, que lo dejen tirado en cualquier lugar, que el criminal uniformado agarre tu vehículo, que te lleven tu vehículo al aeropuerto en contra de tu voluntad. Y que en el camino te diga, toma este pasaporte. Y, oh, y este pasaporte no es el mío. ¿Cómo no? Este es su pasaporte, lo acabamos de hacer. Se tiene que ir de aquí, váyase de aquí. No lo aguantamos aquí, porque su actitud va en contra del orden y la seguridad de Nicaragua. ¿Qué cosa el pasaje mismo. Ahí, ahí, ahí mismo le dieron el pasaje. Ya se lo habían comprado. Ya se lo habían comprado el pasaje. Sí, señor. Así como lo escuchan. Ellos dijeron, bueno, pues lo vamos a capturar a tal hora y el, el vuelo de él sale a tal hora. Punto. Ya está. Ya está. Así actúan los criminales del Carmen. Así actúan este par de sat Fue lo que ocurrió con Monseñor Carlos Enrique Herrera. Son cuatro obispos los que se encuentran en el exilio, tres de ellos desterrados, dos de ellos encarcelados, secuestrados por la dictadura y desterrados. Monseñor va obligado a irse por la dictadura en el 2019 y ahora, Monseñor Carlos Enrique Herrera, quedan cinco en la conferencia episcopal de Nicaragua, cada vez más diezmada, cada vez más eh, escuálida. Y déjenme decirles que me temo muchísimo, me temo muchísimo, que este avance de la dictadura en la, el destierro de eh, obispos tenga como resultado una iglesia en Nicaragua al estilo de China, en donde el papa para nombrar un obispo... Lo hace con el visto bueno y de acuerdo a lo que quiere Xi Jinping. Lo cual indicaría que sería una iglesia de la dictadura sandinista en Nicaragua y no la iglesia de los nicaragüenses para los nicaragüenses. Ojo con lo que está pasando ahí. No nos perdamos. Bien. Nos habíamos frisado un poco. Bueno. Oh, si no, es que los mejunjes son, eh, son fuertes hasta ahora. Y cuando estoy hablando de estas cosas, que son detalles, ¿verdad?, de, de cómo actúan estos criminales, eh, entonces la, la el perol está hirviendo y tres pelos de gato, uno de sobaco, chimadita de chintana, todo esto está ahí, actuando. Ahorita. Pero cuando nos quedemos frizados, usted no se vaya. Espérenos que vamos a volver porque... Estamos ahí con Doña que a toda máquina sacando a flote el programa rápidamente. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado, Doña Deikel? Dígame. Ya hemos, tendremos cerca de los 400, creo que sí. Vamos a ver qué dice Doña Deikel. 360 me gusta, Dele me gusta el programa y con sus me gustas ubíquenos siempre dentro de los más vistos eh, y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. El padre Marco Somarriba, en su homilía del domingo, Denunció el destierro de Monseñor Carlos Enrique Herrera. No es necesario que diga el nombre. Indicó que los que se han montado en el poder a base de pisoteos y alimañas destierran a obispos para destruir a la iglesia y también al rebaño. Veamos y escuchemos al valiente Padre Marcos Omar Río. Hay conflictos con las autoridades que usurpan el poder hoy, que se han montado sobre la nación a base de pisoteos y alimañas, haciendo sufrir a todo un pueblo que sabe de luchas y de honor, que quiere y sueña ver por sus calles la ausencia de los opresores que le hostigan diariamente, obligándoles a vivir una vida en silencio y bajo terror, bajo miedo. También como la destrucción del templo, que representaba una crisis espiritual y política, Hoy con las expulsiones de tantos hermanos forzados a vivir fuera de sus países, a la deriva sin rumbo más que con el sueño entre pecho y espalda de volver a su hogar, a su patria, a lo suyo. También se trata de destruir el templo, a la iglesia, hoy en día. A los apóstoles también, expulsando a sus pastores, arrancándoles de su rebaño tan solo por decir la verdad y defender. La justicia ante la injusticia. No es necesario que diga Monseñor Carlos Enrique Herrera, se está refiriendo a él. Agregó el padre Marcos que poner la queja del pueblo, de la injusticia en contra del pueblo, sirve para que los tiranos extirpen del cuerpo de Cristo a sus miembros. Y esto es porque están llenos de una prepotencia inacabable. Veamos. Denunciar la injusticia y poner sobre la mesa del altar la queja y el lamento del sufrimiento de sus rebaños. Estirpan del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a los obispos y sacerdotes porque existe una intolerancia a la mayor expresión y una mezquinidad sentimental, licuada con prepotencia sin fondo, una maldad a la mayor expresión, empoderada, por una autoridad falsa y engreída. Pero en medio de todo esto, el padre Marcos dice, hay esperanza, y al mejor estilo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, recuerda que toda noche oscura pasa, porque siempre llega el amanecer. Como todo pueblo espera, y como toda persona espera vivir en libertad y en paz y en tranquilidad, Hoy se nos presenta una realidad esperada en una narrativa de sufrimiento y opresión. Si oyen el lenguaje apocalíptico de este pasaje, capítulo 13, de Marcos, se van a dar cuenta que está preparando a sus discípulos para lo que viene por delante. La mención del fin de los tiempos configura la esperanza de liberación frente a la opresión. O sea, los hijos de Dios no podemos olvidar... Que toda noche oscura tiene su amanecer. Aparecerá siempre la luz del amanecer donde todo miedo y maldad va a desaparecer. La noche oscura va a acabar, por supuesto. Dice que la justicia final pertenece a Dios y que eso es lo que nos debe dar esperanza siempre. La justicia final es de Dios, no de los que se han encaramado en el poder por la fuerza. La promesa de que Dios no abandonará a su pueblo es un poderoso recordatorio de que la justicia final pertenece a Él, no a los que tienen el mando, no a los que se han encaramado a la fuerza o por, falso, por falsedad. Los que están bajo la bota del mal pueden encontrar consuelo en la convicción de que la historia divina se mueve hacia la restauración y redención y no hay vuelta atrás. En tiempos de opresión, la comunidad de creyentes es fundamental. La fe del pueblo es crucial. Los mezquinos y sus secuaces podrán tratar de descabezar a la iglesia. Es de suma importancia no olvidarse que todos somos la iglesia. El pueblo es la iglesia. Y mientras exista pueblo, habrá iglesia donde Dios se encuentra muy arraigado en las entrañas de su rebaño. La enseñanza de Jesús alienta a nosotros, los seguidores, a unirnos y apoyarnos mutuamente manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor. Gracias al Padre Marcos que alza la voz y lo hace de manera extraordinaria. Mientras haya pueblo, habrá iglesia. Y eso no se les puede olvidar a los criminales que están desgobernando, que están usurpando el poder en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Un abrazo al Padre Marcos, somos arriba párroco de la iglesia Santa Agata. Por otro lado, hay una nota de expediente público que, me, que quiero eh, comentar con ustedes, porque se trata de un trabajo que habla de qué ha ocurrido con el opositor extraditado Douglas Gamariel Pérez Centeno. ¿Se acuerdan que fue extraditado de Costa Rica hacia Nicaragua? Pues esta nota de expediente público señala que se encuentra en las celdas de castigo y tortura de la cárcel eh, La Modelo estas cárceles estas celdas que son conocidas como el infiernillo Costa Rica también está en proceso de extraditar al ex contra Reinaldo Picado y Rodrigo Chávez ha deportado además a unos 900 nicaragüenses en 10 meses. Aquí están los datos de, de Douglas Gamaliel Álvarez Centeno o Morales, conocido como Relámpago en las la filas de la resistencia nicaragüense, que fue detenido el 18 de octubre del 2022 y fue extraditado a Nicaragua el 16 de febrero del 2024. La dictadura lo acusa de muerte de dos personas, entre ellas una policía en el castillo, en Río San Juan en el año 2022. Esto es en el caso de Dula Gamaleles. Si existe otro, existe otro caso que es el de eh, el de Warner Antonio Ruiz Rivera, que se exilió en Costa Rica desde, el, desde julio del 2018 y eh, fue entregado al régimen en julio. Fue deportado el 11 de noviembre de 2021 y en julio del 2022 lo condenaron en Nicaragua a 25 años de prisión por eh, la muerte de una persona, lo vinculan a la, a la muerte de un policía en Masaya en el 2018 y en junio del 2024 la CIDH le otorgó medidas cautelares. ¿Quién está pendiente? Aquí está Reinaldo Picado Miranda, conocido como comandante Omar, participó en las protestas del 2018, fue detenido en Costa Rica eh, el 18 de octubre del 2022. Fue miembro de la resistencia nicaragüense, aún permanece encarcelado en Costa Rica y el régimen en Nicaragua lo requiere por la muerte de dos personas, entre ellas una policía en el, en el río San Juan. Vean este trabajo de expediente público porque es bastante interesante lo que está pasando con Dula Gamaliel y cómo eh, desde el punto de vista jurídico se sigue peleando para que no se entregue a una dictadura criminal a personas que son perseguidas políticas, pero que Costa Rica las está tratando como... Personas que han cometido delitos comunes y no se dan cuenta de que están entregándoles a los tiranos, a gente que están buscando de cualquier manera. Por otro lado, hoy por la tarde, antes de comenzar el programa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a la dictadura de Nicaragua, a la dictadura sandinista, por vulnerar derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes por el caso de el canal interoceánico. Veamos lo que dijeron en la sentencia que fue leída esta tarde. Uno, el Estado es responsable por la violación de los derechos políticos y del derecho a participar de la vida cultural reconocido en los artículos 23 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. em prejuízo da comunidade negra criou indígena de Bluefields, delas comunidades Rama K, Warning K, Bancuku K, Tik Tok Kano, Sumukat, Indian River, Monkey Point, Corn River e Great Town, e de Dolene Patricia Miller Bacon. 2. Ela estado é es responsável por la violação de los direitos, às garantias judiciais e à propriedade reconhecidos respectivamente nos artigos 8.1 e 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em relação com o artigo 1.1 do mesmo instrumento em prejuízo dela comunidade negra criolândina de Bluefields e las comunidades já mencionadas. 3. Ela estado é es responsável por la violação dela direito à consulta prévia livre e informada. Esto es parte de la sentencia que dictó hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le ordenan, entre otras cosas, a la dictadura sandinista? Veamos. El Estado asegurará que cualquier medida que pudiera adoptar en relación con el proyecto de un gran canal interoceánico sea precedido de un proceso de consulta libre, previo e informado que resulte adecuado. 8. El Estado realizará las publicaciones y actos de difusión ordenados en la sentencia. 9. O Estado realizará um acto público de reconhecimento de responsabilidade internacional. O Estado pagará as quantidades fijadas em la sentença por conceito de indenização por danos materiais sofridos, constituirá um fundo e pagará os montos estabelecidos por conceito de reintegro de costas e gastos e reintegro ao Fundo de Assistência Legal de Vítimas. Salvador Lúlio Marenco, del Coletivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mais, describe parte de los direitos que foram atropelados por la dictadura. Al aprobar y llevar adelante el bluff que fue el caso del canal interoceánico, veamos. La violación al derecho a la propiedad privada ha sido internacionalmente responsable por la violación a las violaciones a las garantías judiciales, a eh, los derechos políticos, principalmente también a un medio ambiente sano, que son las situaciones que ha presentado en este momento eh, uno de los principales hechos que han presentado el Estado de Nicaragua como violadores a derechos humanos. Entonces, evidentemente aquí nos encontramos ante un contexto de violaciones sistemáticas, pero también un reconocimiento de eh, cómo se ha venido invadiendo el territorio de los pueblos indígenas. Principalmente eh, en esta sentencia se ordena al Estado de Nicaragua el saneamiento inmediato de estos territorios indígenas y además que el caso debería de estar en seguimiento por parte de la Corte Interamericana hasta que se cumpla de forma absoluta la sentencia. La María Luisa Costa, una de las eh, que se personó como afectada por el tema del canal interoceánico, es decir, una de las demandantes dijo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es completa. Sentencia eh, eh, muy eh, completa. A todas las peticiones que hicimos. Eh, tendremos que ver en qué términos, ¿verdad? Pero, pero realmente toca todos los temas. El caso es específicamente eh, sobre la falta de consentimiento libre previo informado en el caso del territorio Rama y Creol, al que eh, el Estado, eh, al que, el, en el que algunas algunos autoridades territoriales fueron presionadas por el Estado y firmaron un convenio con la autoridad del canal eh, que no fue debidamente consultada con, con, los, con la comunidad ni con el, el territorio como, como requieren los estándares internacionales. Es parte de lo que ha ocurrido con esta sentencia emitida esta tarde en relación al canal interoceánico, que fue un bluff, una estafa y que ahora la Corte... Eh, indica cuáles fueron los derechos que fueron vulnerados y también de qué manera el Estado de Nicaragua, que está ahora usurpado por la dictadura sandinista, que fue la que inventó el tema del canal, debe ahora resarcir los daños a través de 15. 15 puntos son los que ordena en relación a eh, lo que se debe hacer para eh, resarcir el daño a las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Caribe nicaragüense. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con eh, Javier Meléndez, director de Expediente Abierto, con quien estaremos hablando sobre la orden de la dictadura de adquirir solamente tecnología china de cara a la posibilidad de que de pronto, eh, de manera injustificada, dicen, repentina, injustificada, las reglas del comercio cambien. ¿A qué se referirá? Yo creo que al CAFTA, en adelante, ¿no? Pero lo hacen previendo que cambien las cosas con Donald Trump en la presidencia o lo hacen para provocar que lo saquen del CAFTA y amarrarse a eh, la dictadura china como un salvavidas, aun cuando los números indican que esa, esa cuerda de la que se están agarrando como salvavidas, no significa ni siquiera el 2% de las exportaciones para nuestro país hoy día. Pero bueno, conversaremos con Javier Meléndez luego de la pausa comercial sobre también el tema de transparencia, el tema de una especie de protectorado con los chinos, el tema de eficiencia, el tema de seguridad para Estados Unidos teniendo en cuenta, y para la región teniendo en cuenta esa decisión de la dictadura de Ortega y de Murillo, de cerrar la llave y que solamente sea con los chinos que se adquiera tecnología. Pero antes de ir a la pausa, recordarles que don Mario Vallecillo le ofrece eh, o le está recordando a usted también que la inscripción para el seguro médico que usted necesita está eh, a su disposición a partir del 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre para que comience a operar a partir del primero de enero. Si quiere adquirirlo para que empiece a operar a partir de febrero, entonces tiene que inscribirse entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Recuerde que es importantísimo que usted esté de la mano con personas que saben lo que hacen con el tema del seguro. El seguro médico es muy, muy delicado y usted debe adquirirlo con personas que le van a asesorar de manera correcta, porque incluso si usted quiere un seguro médico que no está eh, con personas que no están certificadas, puede cometer errores que le pueden rebotar hasta en el tema de sus impuestos. Así que, por favor, cuando usted quiera adquirir un seguro médico, hágalo a través de los servicios de Don Mario Vallecillo 305-439-6524 y B Maral of Insurance, que también está esperando su llamada en el 305-336-4811. Vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestra entrevista. Síganle dando me gusta al programa y quédese por ahí porque seguiremos disfrutando del café de este lunes. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. saben es el mejor sorbo informativo dele me gusta comparta y suscríbase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.